Muñe surge como diminutivo de muñeco, de juguete, ¿no? Un poco hacer el anexo entre el niño que jugaba y que era ese muñeco y el adulto que juega ahora con la música, que toca estos chichecitos, el tecladito, la cajita de ritmo, las voces. Un poco eso, un poco la extensión, entonces enfocado en eso, en el juego, en el relax, en el disfrute. Hay gente de antenas en la puerta de un boliche coreano, o pasas doblado de pastillas. Quiero verte antes que ser por vencido lo justo, lo que no sos tú. Justamente en el desafío este de que tiene que ver mucho con el ego es delicado, porque a la vez este proyecto musical, un proyecto artístico está mucho tiempo exponiéndose, ¿no? Y buscando un poco la aprobación, entonces el desafío aún se vuelve más fuerte por eso. Los instrumentos que elijo dentro de una canción, imaginándola como un videojuego, por ejemplo la caja de ritmo pasaría a ser la pantalla, y cada sonido de tecla, cada sonido de guitarra, de la voz, sería un personaje con su personalidad, con su profundidad. Me gusta imaginármelo así, y también así se está creando el disco de Muñe, ¿no? La parte lírica busca, está la intención de llegar a la simpleza, ¿no? Con toda la complejidad que lleva llegar a lo simple. Ya desde la gráfica, ¿no? Desde la estética de Muñe, como un círculo, una línea y dos puntitos. Me inspiró una serie de dibujos que hicieron niños con los que trabajo, en donde yo traté de captar por dónde resolvían ellos dibujar un muñeco. Y bueno, a partir de eso yo llegué al Muñe final, que no es tan final porque tampoco quiero que quede rígido en esa forma, pero sigue encontrando un círculo, una línea y dos puntitos como la resolución, ¿no? Y temas, como siempre, temas de el amor, las relaciones, los miedos, la psiquis, el disfrute. El disfrute está muy presente en estas canciones porque es un poco hacer literal lo que está sucediendo también. El cuidado estético, el cuidado de las luces, de la escenografía,
el cuidado del repertorio, el cuidado del lugar donde se vaya a ejecutar. Todas esas cosas hacen a la obra y hacen al disfrute de la obra de uno mismo primero, y eso creo que puede transmitirse.